Y en esta recorrida federal que realizaron nuestros compañeros de N9 Federal, tuvieron oportunidad de llegar a la provincia de La Rioja y allí visitar la bellísima Catedral de La Rioja, una catedral que fue inaugurada en el año 1912. Estamos en la ciudad de La Rioja, de esta provincia de La Rioja, y esta es la catedral, la Basílica de San Nicolás de Bari, que es el patrono de esta provincia. Ya vamos a conocer su historia, esa historia de resiliencia, ya que un terremoto destruyó totalmente, pero la fe se levanta como se levantan los pueblos. Pero y hablando de los pueblos y de la historia, tenemos que hablar de Castro Barros. Acá está el mausoleo, acá descansan los restos de Castro Barros. Cuando hablamos de la historia independentista de esta República Argentina, indudablemente La Rioja tiene mucho que ver, porque estamos hablando de quien fuera fundamental en esos gritos de libertad y esos gritos revolucionarios de la Argentina. Y de dónde nació, en el norte, Güemes, y en La Rioja, es Castro Barros el nombre. De alguna manera, la fe y la historia se reúnen y es la comunión de este lugar, de esta zona, de esta parte de la provincia de La Rioja. Pero vamos con Guillermo Arrieta y conozcamos un poquito más de la historia de la iglesia catedral de esta provincia. Bueno, estamos con Facundo Asís, es colaborador de lo que es el Museo de la Catedral San Nicolás de Bari, aquí en la ciudad de la capital de La Rioja. Bueno, contanos un poco qué ofrece este museo, qué cuenta, qué puede encontrar acá el turista. Bueno, antes que nada, agradecerle a ustedes por su visita, bueno, darle las bienvenidas a todos y comentarle, bueno, también a toda su audiencia. Dentro de nuestro patrimonio religioso tenemos varios elementos de orfebrería que integran, bueno, esto tan importante para nosotros en la fe. Tenemos este reclinatorio donde habla un poco, bueno, donde reposaba hacer sus oraciones el ex Monseñor Angelelli, que fue un obispo que trabajó mucho con la justicia social aquí en la provincia. Bueno, importante este lugar porque además ha marcado un antes y un después para la ciudad, pero para la historia, ¿no?, de la fe en esta provincia. Sí, la verdad que sí, principalmente, bueno, porque lleva el nombre tan importante de nuestro santo patrono, que fue elegido patrono de la diócesis y de la provincia por el ex Papa Pío XII, el 29 de junio del año 1946. Como ustedes pueden ver acá, también tenemos, bueno, lo que es elementos que, bueno, que cada vez que se integran a la hora de la procesión, como por ejemplo el reclinatorio o custodia, que es una pieza muy importante, un poco característica también por su tamaño, que lleva las imágenes de los 12 apóstoles y el cuerpo del Señor en grande. ¿Sí? Tenemos el trono y templete también, donde es ubicado San Nicolás de Bari cada vez que he bajado para su día importante y, bueno, cada vez que es para la fiesta célebre y, bueno, la tradición que tienen acá en La Rioja, como es el Tincunaco, que es, bueno, la palabra es proveniente del latín, que significa encuentro, que es el encuentro, bueno, entre San Nicolás de Bari, el niño alcalde y todos sus fieles. Sí. Bueno, contanos, ¿cuándo celebran ustedes a su santo patrón? Bueno, el Tincunaco, la fiesta, es el 31 de diciembre a las 12 del mediodía. Sí. Y, bueno, el día de San Nicolás, que se lo puede comentar la compañera, Leticia, y bueno, acá como también, bueno, tenemos lo que yo les digo, todo lo que es, bueno, elementos de orfebrería también que son muy importantes para nosotros, ¿no? Contanos, Facundo, cómo fue o qué es lo que se sabe de ese hecho tan trágico que fue el terremoto que sacudió a esta provincia y cómo lograron luego reconstruir y hacer lo que hoy es uno de los atractivos turísticos que tienen. La verdad que sí, porque, bueno, restaurar a la catedral, la última restauración fue el año 2017, pero desde que pasó eso, la verdad que quedó todo destruido, y bueno, pero nosotros siempre creemos, ¿no?, los fieles, los cristianos, que después de lo difícil puede siempre llegar lo bueno, ¿no?, a través de Dios, ¿no?, y su palabra, su caminar, que es un poco complicado, pero siempre decimos que sus planes son perfectos. Nosotros creemos que a través de eso nos llegó a marcar también a nosotros, bueno, porque se destruyó totalmente lo que es la catedral, y bueno, siguiendo, ¿no?, en el caminar, ¿no?, en luchando para que esto se vuelva a restablecer, refaccionar, bueno, ahora es lo que tenemos, ¿no?, este templo tan lindo.
¿Cuántos visitantes reciben aproximadamente por año? La verdad que en el museo es muy impresionante, bueno, la gente cómo nos viene a visitar, no solamente para conocer, bueno, nuestro patrimonio, ¿no? Sino que también para bueno, que le demos un poco de contención, ¿no? A la persona, que es lo más importante, que es lo que necesita, al fin y al cabo, ¿no? A través de la evangelización de esto. Y sí, recibimos de todas partes, no solamente de la provincia, sino de parte de otras provincias también, y de otros países, recibimos de Chile, de Brasil, Uruguay, que bueno, fueron los días que yo vine, me tocó recibir ese grupo de personas, ¿no? Bueno, sí. Llegan mucho a pedir, pero también mucho a agradecer, vemos acá en las paredes, ¿no? Esa demostración de agradecimiento. Sí, la verdad que bueno, acá nosotros en nuestro museo exhibimos todo lo que es las promesas o ex votos, bueno, que son las gracias recibidas que viene a entregar la gente, en una promesa materializada, ¿no? En algo concreto, como ustedes pueden ver, son diferentes partes del cuerpo humano, ¿no? Que bueno, que en ese momento es cuando tuvo una aflicción la persona o malestar y bueno, fue restaurada a través de la gracia de San Nicolás de Bari. Por último, Facundo, contanos qué significó Fabriciano Sigampa para esta diócesis. Es muy importante para nosotros, principalmente, no solamente él, sino todos los obispos que tuvimos en nuestra provincia, pero la verdad que sí, es una persona que siempre evangelizó, que trató de llevar el camino de la fe de la mejor manera, ¿no? Que es lo más importante que tiene que tener una persona a la hora de consagrarse. Yo siempre aprendo de ellos, ¿no? De nuestro obispo actual también, que no solamente cada vez que viene a cumplir alguna tarea aquí en la catedral, sino que también nos viene a dar un poco de contención, a preguntarnos qué necesitamos, cómo estamos, nuestra labor, ¿no? Así que eso es muy importante y algo que no tiene valor alguno. Bueno, estamos con Leticia Romero, agradecerles que nos haya recibido aquí en el Museo de la Catedral. Bueno, te preguntaba hace algunos minutos cuál es por ahí el objeto, el elemento que más atrae o que llama la atención a los visitantes. Sí, buenos días, gracias a ustedes por la visita, gracias por visitarnos y dar a conocer parte de este patrimonio hermoso que tenemos. Yo le puedo comentar que lo más importante entre tantas cosas, que todas son muy interesantes lo que tenemos acá, tenemos un custodio de la Eucaristía que está adornado con los 12 apóstoles, con piedras preciosas, con un sol de plata alrededor del viril, y eso se puede utilizar para procesión. Se utiliza en el día de Corpus Christi generalmente. Y también tenemos el cuadro de los milagros de San Nicolás, que mucha gente no lo conoce. Es un cuadro original que data del siglo XIV y está con algunos de los milagros que le hizo San Nicolás, porque hizo muchos milagros en vida y después de fallecido. Y los más conocidos están ahí en el cuadro de los milagros, que así se lo llama.